La Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita indicó que la suspensión es temporal. El ente se encuentra recabando información sobre presuntas violaciones cometidas por la compañía en la producción de alimentos concentrados y premezclados. Estas investigaciones por parte del país árabe buscan complementar la información de una investigación realizada entre los años 2014 y 2018 sobre el mismo tema. Una de las plantas suspendidas enviaba 6.000 toneladas por mes hacia Arabia Saudita. La empresa indicó en comunicado que aún tiene 5 plantas habilitadas para Arabia Saudita y las 2 unidades que fueron suspendidas se utilizarán desde este momento hacia otros mercados.